En Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Teresa Salazar. Este es un programa más de Periodismo Independiente. En esta mañana, 20 de octubre del 2016, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar. Y bueno, hoy jueves, ya casi es fin de semana, es jueves, hoy no circulan los coches o los autos con engomado verde. Y bueno, pues hoy celebramos a Aca, Adelina, Agrícola, Artemio, Basilio, Bradán, Capracio, Daniel, Edano, Eutiquio, Feliciano, Fintán, Honorio, Irene, Mastrona, Aurora, Somancio, Vidal también. A Francisco Vidal Soberón le mandamos un fuerte abrazo de parte del equipo de Periodismo Independiente, el secretario de El Almirante, el secretario de Marina. Le enviamos un abrazo, pues, por parte de todo nuestro equipo. Y bueno, pues hoy quédense con estas mañanitas. La mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy, por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Bloque informativo. Periodismo Independiente. Y bueno, hoy nuestro bloque informativo. Comenzamos con el Reforma y dice: deja Trump en el aire si avalará resultado. En debate, Donald Trump rechazó comprometerse a aceptar el resultado del 8 de noviembre, ya que dijo que la elección está amañada y se procedería contra Díaz
Gargari, SCT, dice, titular de la Secretaría de Comunicación y Transportes, dijo que autoridades deberán tomar acciones, incluso legales, contra representantes de Infraiber por denuncias sin sustento. Y deja enfrentamiento, 4 muertos en Oaxaca, un enfrentamiento armado por asignación de obra entre autoridades municipales de Santa María Zacatepec dejó un saldo al menos de 4 muertos. E inaugura Velasco evento charro. Los gobernadores de Puebla y Tamaulipas acompañaron a Manuel Velasco a la inauguración del Campeonato Charro 2016. E igualan cachorros la serie y obligará a TPP registro sonoro y olfativo. Usan luminiscencia en vías de Polonia. Y dice, bueno, bella conejita, Bella Thorne olvidó los tiempos de estrella de Disney y posó para la portada de noviembre de Playboy. Y en plan Messi, Lionel Messi no tuvo empacho ante su ex entrenador y con un triplete comando el triunfo de Barcelona 4-0 ante el Manchester City. Y bueno, pues es lo que tenemos. Plantea gobierno de coalición para 2018. Para 2018 se debe considerar la creación de un gobierno de coalición, coincidieron Mario Fabio Beltrones, José Goldenberg y Roberto Gil. Confirma TEPJF triunfo de Martín Orozco y con votación dividida el Tribunal Electoral confirmó la validez de la elección del panista Martín Orozco como gobernador de Aguascalientes. Y fallece el director general de ICA, Luis Zárate, director de ICA, quien padecería de cáncer, falleció este miércoles, afirman fuentes cercanas, que llegó al cargo en febrero pasado. Y taquero de canasta extremo, dice, aprendimos unos trucos para no olvidar el lunch, este elefantito quiere ser salvavidas y un taquero de canasta extremo tuvo un accidente. Y habrá clásicos en semifinales de Copa. Chivas superó por la mínima diferencia a los Alebrijes de Oaxaca y avanzó a las semifinales de la Copa México, donde enfrentará al América. Y pide lista de faltistas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La mesa directiva de la ALDF solicitó a su oficialía mayor la lista de diputados a quienes se le descontarán por faltar o llegar tarde. Y validan elección de Murat en Oaxaca sin debate de por medio y por unanimidad del TEPJF confirmó el triunfo del candidato del PRI al gobierno de Oaxaca, Alejandro Murat. Y túneles inseguros en Tacubaya, láminas amarradas con alambre amenazan seguridad de los usuarios. Esto que transbordan hacia la línea 1 del metro en Tacubaya. Acelera PRI ruta de expulsión de Duarte. La Comisión de Justicia partidaria del PRI acordó acelerar el proceso de expulsión de Javier Duarte, quien está citado el 25 de octubre. Y arrolla policía a manifestantes filipinos. La policía filipina arrolló a manifestantes que participaban en una protesta cerca de la Embajada de Estados Unidos en Manila. Construirán ciudad víctima en Iguala. Familiares de desaparecidos en Iguala recibieron el predio donde se construirá ciudad víctima, un centro integral para su atención. Protestan contra violencia de género. Más de 25 años, de 25 personas, en su mayoría mujeres, se congregaron en el Ángel de la Independencia para protestar por los feminicidios y agresiones. Y marchan contra la violencia hacia la mujer. Cientos de personas marcharon del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia para manifestarse contra la violencia hacia las mujeres. Y sepultan a juez en Guanajuato, el juez Vicente Antonio Bermúdez, asesinado el lunes pasado en Metepec, Estado de México, fue sepultado esta tarde en León, Guanajuato, la tarde del día de ayer, y proponen validar triunfo de Orozco. El proyecto que votarán los magistrados del TEPJF proponen validar la elección de Martín Orozco como gobernador de Aguascalientes. Y sin gas, 8 colonias de Baja California y Coyoacán, dice. Bomberos marchan en apoyo a constituyente, atropellan a tránsito, esto y más. Bueno, pues es lo que tenemos.
se están quedando sin gas. Rumoso en la avenida San Cosme, también. Y bueno, esto es lo que nos dice la Reforma, vamos con la prensa, el día de hoy. La prensa el día de hoy nos dice: Trump declina aceptar eventual derrota, termina debate Trump-Clinton sin estrecharse la mano. Y bailan titulares de salud de la campaña Guantes Rosas. En el video aparecen los titulares de la Secretaría de Salud, José Narro, y bueno, pues bailando guapachosamente. De hecho, ya tienen el Twitter, lo tienen por ahí. Este video se los vamos a bajar, se los vamos a incluir en nuestra imagen para que escuchen un pequeñito adelanto. Y bueno, pues tenemos ya que bailan titulares de salud en la campaña Guantes Rosas. Ayer fue el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Y bueno, pues ustedes tienen ya en Twitter también pues algunas estrategias de la autoexploración para detectar lo que es el cáncer de mama. Recuerden que esto pues es un mal muy común y que bueno, pues daña a las mujeres, y también, además de que muchas veces las llegan a mutilar en su esencia, pues hay que prevenirlo, ¿no? Dice, muerte de un joven, dice, ejecutado de un balazo en la cabeza, fue encontrado esta mañana, el día de ayer, abandonado a un costado del circuito exterior mexiquense. También a otra persona le meten dos tiros, y maquinaria realizaba trabajos en Coyoacán y rompió. Un tubo. Cuida de tu vida, no te debes esperar. Amate. 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 Ir paso adelante siempre es mejor. Por ti, por los que amas, todo es por amor. Explórate, que no gane el miedo, hazlo por tu bien. Quiérete, el camino es duro, pero vamos a llegar. Y mírate al espejo al despertar. Otro día es otra oportunidad, con una sonrisa al caminar. Juntos de la mano no te vamos a dejar, mujer. Amate, amate, que amarse es amar a los demás. Amate, cuida de tu vida, no te debes esperar. Amarse es amar a los demás. Amate.
Y bueno, pues tenemos ya que bailan titulares de salud en la campaña Guantes Rosas. Ayer fue el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Y bueno, pues ustedes tienen ya en Twitter también pues algunas estrategias de la autoexploración para detectar lo que es el cáncer de mama. Recuerden que esto pues es un mal muy común y que bueno, pues daña a las mujeres y también, además de que muchas veces las llegan a mutilar en su esencia, pues hay que prevenirlo, ¿no? Dice, muerte joven ejecutado, muerte de un joven, dice, ejecutado de un balazo en la cabeza, fue encontrado esta mañana, el día de ayer, abandonado a un costado de circuito exterior mexiquense. Y maquinaria realizaba trabajos en Coyoacán y rompió tubería de gas natural, desalojan a vecinos. Vecinos de la colonia El Carmen fueron despertados por una fuerte fuga de gas que se registró sobre la avenida Churubusco y al salir de sus viviendas fueron informados por elementos de la policía capitalina que una máquina que realizaba trabajos en la zona rompió una tubería de gas natural y era urgente que se alejaran del lugar en lo que hacían la reparación. Bueno, déjenme decirles que están haciendo bastantes rupturas de pavimento, no sé si con autorización o sin autorización, en diversos puntos de Coyoacán, aparte de que están agarrando la gente todo lo que es la zona de Miramontes, Santana, La Virgen, los camellones como basurero, aparte hay mucho mucha maleza tirada, están agarrando cascajo, tal parece que las obras no son avaladas por la delegación Coyoacán, entonces les pedimos a través de este medio a las autoridades de Coyoacán, pues que revisen realmente quiénes están haciendo estas labores, porque parece ser que no son como autorizadas o mandadas por el departamento de obras de la delegación Coyoacán, y tal parece pues que está pasando esta situación. Trump evita definir si aceptará el resultado de la elección. Y bueno, pues aquí también tenemos una pequeña notita donde dice, termina tercer debate, Hillary sale confiada, pero Trump no disimula enojo, dice, Trump ha hecho más por América y por mí que mi hermano, dice Malik Obama. Fuerte declaración de Malik Obama, dice, Trump ha hecho más por mí que mi propio hermano. Bueno, tenemos que taqueros levantan muro frente al hotel de Trump en Las Vegas. Triunfo para Clinton o última oportunidad para Trump. Está muy de verse. Michelle Moore estrena película sobre Trump. Y bueno, pues así termina el debate entre una oportunidad para Trump y Angelina Jolie. Se borran los tatuajes que le recuerdan a Brad Pitt. Oaxaca se unió al paro nacional contra los feminicidios, convocado a través de redes sociales por activistas. Y matan a ex policía de San Miguel de Allende. Policía federal detiene a menor por posesión de droga. Acayuqueño secuestrado el lunes fue encontrado muerto. Y presentan aulas móviles en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad, dice, en coordinación con la Secretaría de Educación y la Fundación Construyendo y Creciendo, y AP, la Secretaría de Desarrollo Social, CDESOL, impulsa la estrategia denominada Conocimientos para la Equidad Social, que busca brindar a la población conocimientos y competencias para acceder a oportunidades que incrementan su calidad de vida y disminuyan las posibilidades de incurrir en situación de vulnerabilidad. Y bueno, es lo que nos dice la prensa, El Universal, acusan a diputados que permitieron huir a Duarte. Legisladores del PAN solicitaron acciones contra priistas por negarse a acelerar el análisis de juicio político contra Duarte. Bueno, actualmente ya no se sabe ni de qué partido son.
actualmente actúan con la misma forma, la misma tranza, el mismo descaro y el mismo cinismo. Dice: pleito entre porristas de Cruz Azul, las celestes han dicho que ahora sí, desplazadas por edecanes extranjeras. Y Trump invita a definir si aceptará el resultado de la elección. La elección está amañada para favorecer a Hillary. A ella jamás se le debería haber permitido postularse para presidente, dijo el candidato republicano, y dijo: en su momento examinará si acepta el resultado electoral. Y Trump acusa a Clinton de orquestar denuncias en su contra por acoso sexual. En 2006, Clinton apoyó un muro fronterizo, acusa a Trump. Y Clinton y Trump se acusan uno a otro de ser marionetas de Putin. Y Hillary Clinton, entonces tal parece que al que van a elegir es a Putin. Dice: Hillary Clinton defiende al derecho al aborto en último debate. Y Trump y Clinton tienen planes contrastantes para la Suprema Corte. Con muro de tacos, Trump protesta frente a hotel de Trump. Y minuto a minuto, bueno, pues ya tenemos también el peso a nota máximo tras último debate presidencial en Estados Unidos. Plumas de, pues se ven, anotan, todo el mundo está escribiendo sobre el virtual triunfo de Hillary Clinton en este debate final. Y bueno, tenemos aquí un Trump México te saluda, una pequeña, un nopal obsceno, dicen. Salma manda saludo a Trump, dice. La actriz mexicana publicó en su Instagram una imagen para el candidato republicano un poco obscena, dice. Bueno, asaltan al actor de Julio Cornejo, recibió 4 puntadas en el cuello tras resultar herido con un arma punzocortante. Y Comisión de Hacienda avala adelantar liberación de precios de gasolina. Diputados avalan el dictamen con proyecto de decreto de la iniciativa de ley de ingresos de la Federación para 2017. Y tribunal ratifica triunfo de Yunes Linares en Veracruz. Ladrón amenaza con detonar explosivo. El sujeto presunto asalta bancos es investigado por otros atracos. Valida TEPJF, triunfo de Martín Orozco en Aguascalientes. Los magistrados de la Sala Superior confirmaron el triunfo del panista en la pasada elección del 5 de junio. El gobernador electo, por su parte, celebró el fallo. Y tribunal valida triunfo de Murat en Oaxaca. Magistrados desechan impugnación del PRD. El Sol Azteca argumentaba rebase de tope en gastos de campaña y propaganda negra contra su candidato José Antonio Estefan Garfias. Cleveland a la Serie Mundial. Peña felicita a Julio Urias e identifican a víctima. El cuerpo fue abandonado con una máscara de payaso en San Pedro Garza García, dice Cochinón. No, hombre, pues están tremendos. Sobre esta situación en donde ya no sabemos si los buenitos agarran y agreden a estos muchachos, ya no se sabe qué es lo que está sucediendo, si pueden ser chicos que están jugando nada más, y la gente ya entró en una paranoia y a golpear y a matar. Es lamentable la situación, de preocuparse la situación que estamos viviendo. Padres no acudirá a comparecer ante Comisión Anticorrupción del PAN. Con dibujo, niña denuncia violador. El profesor principal sospechoso es el pastor evangélico de Montes Claros, João da Silva. Y módulo de misión europea aterriza en Marte. Hasta ahora no está claro que si se ha estrellado contra la superficie o si aterrizó en óptimas condiciones. Chivas no le teme al clásico en Copa. El rebaño, sin mostrar juego ofensivo, está listo para visitar al América en el Estadio Azteca para las semifinales. Y Cruz Azul fracasa en Copa de la Ciudad de México y América puesto para el clásico. Toluca gana de visita en Puebla y va a semis. Fallece Luis Zárate, director del general del ICA, y los gallos de los partidos para magistrados. Desaparece el alcalde de Naucalpan, Edgar Olvera, no da la cara ante las protestas vecinales que reclaman mayor seguridad. Y guiño de Rafael a Enrique Peña Nieto. Le están dando mucha publicidad anticipada a Moreno Valle. De hecho, esta inauguración de este segundo
piso de viaducto, esto en parte de Puebla y Veracruz, pues como que lo pusieron en un lugar donde no tenía que estar y de alguna forma ahí le están dando mucha promoción a su campaña, a su gobierno, cuando en Puebla hay mucho delito también. Puebla también es un foco rojo de México. Y despiden en Guanajuato a juez asesinado en Metepec. Y la modelo que se autodenomina como la más negra del mundo, su nombre es Claudia Diop, una mujer que está causando sensación y bueno, pues la tenemos en la pantalla. Y bueno, tenemos que La Jornada nos dice: TEPJF confirman triunfo de Yunes Linares en Veracruz. Imperó ataque personal en el último debate de Clinton y Trump, y Tribunal Electoral valida triunfo de Murat en Oaxaca. Confirma PGR orden de aprehensión contra Duarte, y Comisión de Justicia del PRI valora expulsión de Javier Duarte. También tenemos que Querétaro deja fuera a Cruz Azul de la Copa México, gana 3-1. El español Vicente Martínez dirigirá por primera vez la Sinfónica Nacional. Presidencia reconoce la labor de la Secretaría de Cultura. Y delegado en Coyoacán ordenó agredir a manifestantes, denuncian. Bachelet realiza ajustes de gabinete en medio de crisis política. Los hermanos en el cine a través de Filmin Latino, la plataforma del cine del mundo, presenta cintas que tienen como hilo conductor la fuerza del amor fraternal. Dólar sigue a la baja, cierra en 18.99 en bancos. Padres pueden elegir orden de apellido de hijos, dice la Corte. Assange aislado y confrontado en Ecuador. Ciudad de México, 14 millones hospedaron en 2016, esto lo dice Turismo. Estudiantes y rechazados de la Nicolaita vuelven a enfrentarse. Mexicano mejora sistema de limpieza de aguas negras en Japón. PGR por ubicar a dos involucrados en caso Ayotzinapa, lo dice Gómez. Bolsa Mexicana de Valores cierra con alza de 1.75%. Y bueno, este jueves está convocado, hay una convocatoria del gobierno federal para concursar por red compartida. Estudiantes innovan sistema para dotar agua en Estado de México, y mezcla mexicana del crudo logra su mejor nivel de este año. Y crean en BUAP carbón con residuos orgánicos para limpiar agua. Dice: ni una asesinada más, claman mujeres en la Ciudad de México. Cientos de activistas inconformes marcharon del Monumento a la Revolución hasta el Ángel de la Independencia en solidaridad con la protesta que inició en Argentina. Y premian a fotógrafo mexicano en categoría de vida silvestre. Ecatepec lanza campaña por derechos de migrantes. Policía asesina a mujer afroestadounidense en Nueva York. Sustraen equipo de cómputo de oficina estatal en Chiapas. Vamos a ver cuál es la otra parte que sigue. Va a ser la nueva noticia de en Chiapas. Éxtasis y delirio. Dice: Cosby usó fama y fortuna para ocultar sus crímenes fiscales. Y anunciantes migrarán a internet, prevén expertos. Diputados postergan aprobación de miscelánea fiscal. Y bueno, es lo que nos dice La Jornada. Uno más uno nos dice el día de hoy. Chitali, conductora más allá del chisme, dice: intocable presunción de inocencia, demanda magistrado Sánchez Sandoval. Y Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la más importante del mundo. Rafael Tovar y de Teresa recibió premio Pajes Yergo en rubro cultural. También tenemos que verificentros viacrucis de automovilistas. Benito Guerra llegó triunfador a segunda casa en Guanajuato. Nuño Mayer llama a estudiantes a sumarse a la reforma educativa. Poncho Nen en busca de revancha a Costa Rica. Y Duarte no ha salido del país. Osorio Chong
Jesús Rosas, judo mexicano con gran potencial. México cree y reconoce el trabajo de sus fuerzas federales, lo dice Osorio Song. Marchan en la Ciudad de México en contra de los feminicidios. Siniestro en mercado de Martínez de la Torre a causa de pésimas obras. Mancera presenta en París plan cultural UNESCO y cartel oficial del Festival Ajusco 2016, dice Mi Banda el Mexicano, Botellita de Jerez y Agrupación Cariño Tropical Forever, Bruno Wizard y Borchi estarán ahí. Bueno, pues ya pueden ver el programa. Psycho Clown advierte a traición Eros y Wagner. Y bueno, aquí hay una carta abierta, dice, usuarios del metro bailaron a ritmo de swing y pop esta tarde. Y todo listo para Rosa del Tepeyac 2016, el mejor torneo de fútbol amateur de México y primera clínica de mama del IMSS en el país. Ayer se inauguró, pues con motivo pues de este festejo, dice, exigen pan que PGR ofrezca recompensa por exgobernadores, senadores y autoridades analizan retirar vehículos de doble remolque. 2017, año crítico para la agricultura en México por sequía, alerta con agua. Y capturan a saltabancos, esto en Azcapotzalco. Consejo cuestiona que constitución local no se someterá a referéndum. Veracruz con el peor índice de desempeño del gasto federalizado, acusan a Duarte de crimen organizado y lavado, ejecutan a 5 en estética de Ciudad Juárez, sumaron ya 6 muertos, y Popis Núñez presenta en Panamericano Master, acelera PRI expulsión de Javier Duarte. Milenio nos dice Trump, el día de las elecciones veré si acepto los resultados, dice. Gracias, Chente, dice Hillary en fiesta junto a latinos. El republicano evitó comprometerse a aceptar los resultados y dijo que los medios de comunicación son corruptos. Hillary aseguró que el magnate acusa que algo está amañado cuando no le favorece. Y con 51 mil millones más aprueban diputados dictamen de ley de ingresos 2017, avalados con 31 votos a favor y 4 en contra. Los proyectos fueron turnados a la mesa directiva para ser discutidos y votados por el pleno durante la sesión ordinaria de este jueves. Tribunal Electoral valida triunfo de Yunes en Veracruz. Los magistrados coincidieron en que no existían elementos para determinar la nulidad de los comicios. Sin embargo, se ordenó dar visita a Segob respecto al llamado al voto que hicieron los ministros de culto en la entidad. El PRI alista expulsión de Javier Duarte. La Comisión de Justicia Partidaria del PRI acordó resolver con inmediatez el proceso de expulsión del gobernador con licencia, quien está citado a comparecer el martes 25 de julio. Hillary gana el tercer debate de Trump, dice CNN. Los tres rounds por la Casa Blanca entre Hillary y Trump, pues de alguna forma ganó Hillary, y murió el director general de ICA. TPJF validó triunfo del PAN en Aguascalientes. Y Ciudad de México hará carnaval del Día de Muertos como James Bond. Y bueno, pues ya lo tenemos aquí muy... con unas grandes calaveras, unos esqueletos andantes. Muy, muy, muy en onda, dicen. La resolución de la UNESCO que México votó y se arrepintió, dice. Y bueno, tenemos esto en Milenio. Excelsior nos dice... Gallos letales avanzan a semis de la Copa México y la modelo Kate May falleció por negligencia médica. Tenemos que... Chivas avanza y hay clásico en semifinales de la Copa México. TPJF confirma validez del triunfo de Miguel Ángel Yunes como gobernador de Veracruz. Trump se compromete a aceptar resultados de elecciones desde la Universidad de Nevada y durante el tercer y último debate presidencial, el candidato republicano se rehusó a aceptar una posible derrota. Y minuto a minuto, tercer debate, bueno, pues de Hillary Clinton con Trump. Tendremos aquí una nota precisamente sobre lo que es este minuto a minuto de Donald Trump junto con Hillary. Tenemos pues lo que están diciendo
los puntos a favor y los puntos en contra, para que pues de alguna forma ustedes decidan qué es lo que va a suceder. Y da PRI inmediatez a proceso de expulsión de Duarte. Fallece Luis Zárate Rocha, director general de ICA. Liberan exedil de Cocula ligado a delincuencia organizada. Eric Ulises Ramírez Crespo fue puesto en libertad este miércoles luego de que no se encontraron pruebas en su contra. Ciudadanía decidirá si continúo con mi mandato, dice Ricardo Monreal. En marzo o abril se llevará a cabo una consulta ciudadana para que los habitantes de la delegación Cuauhtémoc lo ratifiquen o revoquen en el gobierno. Y mexicanas diseñan vestimenta para proteger a migrantes. Hombres intentan asaltar una casa, escapan al ver a la dueña. La sorpresiva aparición de la propietaria frustró el intento de robo que tres sujetos pretendían realizar en un domicilio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Excelsior, el Sol de México, nos dice el día de hoy. ¿Quién ganó el tercer y último debate, Trump o Clinton? Encuestas señalan que una ligera victoria Clinton, diferencia muy, muy corta. Dice, comisión de PRI lista para resolver de inmediato expulsión de Duarte. Tras asesinato de juez, hay seguridad prioridad para magistrados. Y de la ficción a la realidad, preparan días de muertos como en la cinta de 007. Padres podrá elegir el orden de apellidos para sus hijos. Los padres pueden decidir si el apellido materno o paterno va en primero o en segundo lugar. Juez absuelve a Lord Rolls-Royce por delitos de lesiones. Futuro de TLC se define después de elecciones en Estados Unidos, lo dice Guajardo. Y 24 horas nos dice el día de hoy. ¿Cómo se compromete a aceptar el resultado de la elección? Afirma que está amañada. Dice,
Agoní con los pies bien firmes y la mirada siempre en el éxito. Valida en Tribunal Electoral de PJF, triunfo de Miguel Ángel Yunes en Veracruz. Inauguran también la exposición Pinta la Revolución en Filadelfia. E INAI convoca a partidos a hacer de la transparencia una responsabilidad pública. Y TEPJF confirma validez de elección a favor de Alejandro Murat en Oaxaca. Y bueno, esto es lo que nos dice 24 horas. Hoy la República nos dice Trump Clinton, último duelo al Veledno, Luis Nonsonce Achtero, el éxito de Bolto, y cuál es bote tracolo de la Nachité en 6 meses. In meno, dice Quadrici, mila in meno. Catania muore di parto con il duo gemelli, il ministero invita ispettori in ospedale. Y también Siria, nuova tregua humanitaria ad Aleppo, per consentire a civili e ribelli di fuggire. Y perché Obama ha dedicato l'ultima cena di estanto a Renzi. Y le favore, la favorela americana del Bebo Bio y Viaglio racconto suya social. Y buongiorno, elé la señora, se responde si escata la trufa. Y bueno, pues tenemos aquí también, dice Marte la sonda Chaperelín, silencio con feraza estampa de la ESA. Napoli troppi errori vince el Biscicas. Y ritrovata el auto distrutta y tepecito sono canita randaggi. Y bueno, esto es lo que nos dice la República. Vamos con el New York Times. Hacen referencia totalmente a lo que fue el debate y la nueva tregua en Siria. Y bueno, New York Times el día de hoy nos dice: debate swivels from policy to personal attacks. Donald J. Trump refuses to say whether we'll accept. The result of the election saying I will keep you in suspense. Hillary Clinton played this. The statement was horrifying. In Clinton takes a new approach, Trump's, dice, in the very and final debate, Mr. Clinton outmaneuvered Mr. Trump with a strategy that relied on the mocking and taunting for which he is now. Trump had a lot to do and he didn't do it. Haitian's warlord meets high match or can Matthew. The storm has done what no government, no armed force have managed to accomplish. Bring Guy Philip to his next ass. His community start tapes. The main police discipline of who killing mentally. Three gunmen, Phil Cheese, founder of Blue Record Label, dies. And Donald Trump contempt for democracy. 1.5 million homes in Louisiana, made in and Colorado. The Trump side of Canadian immigration politicians can exploit the country's ambivalence toward newcomers.
Y bueno, pues esto es lo que nos dice New York Times. Y bueno, las finanzas nos dice el día de hoy. ¿Qué votaron los diputados esta madrugada? Dice, los predictámenes para la ley de ingresos, IVA, ICR y código fiscal que regirán el próximo año fueron avalados por los legisladores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Comité Republicano aceptará resultados aunque Trump no lo haga. Esperan los mercados este jueves. La agencia económica estará encabezada por el anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo, además de que continuarán los reportes trimestrales en Wall Street. Y código abierto, clave para impulsar la innovación de Tree Red Hat. Empresas que usan esta herramienta pueden modificarse y actualizarse de mejor manera, con lo que podría desarrollar el software enfocado a experiencia su mayor activo, consideraron directivos de la firma. Y México subirá tasas y Sudamérica las bajaría, estima UBS. Precio del dólar subiría 18.62 en ley de ingresos. OMS enfrenta la contaminación del aire con esta campaña. Carlos Dora, o coordinador de la OMS, refirió que impulsarán el uso de energía limpia, así como alternativas para el transporte y la vivienda. Y Google ficha a CBS para ofrecer televisión por Internet. Esto lo dice Google, ofrecerá el contenido de la cadena de televisión estadounidense CBS, incluidos los partidos de la NFL, en su servicio de televisión por Internet a partir del primer trimestre del próximo año. Y de video no será prueba en asesinato de juez, te decimos, dice. El video que registró la ejecución del juez Vicente Antonio Bermúdez en Metepec fue tomado por las cámaras de seguridad de un fraccionamiento residencial y fue entregado a las autoridades del Estado de México. Sí, pero esto, bueno, no es prueba. Dice, por filtración desecharían video como prueba de asesinato de juez. No, hombre, pues qué bárbaros. El video que registró la ejecución del juez fue tomado por las cámaras de seguridad del fraccionamiento residencial de la calle Árbol de la Vida número 700 y entregado a las autoridades del Estado de México al haber estas filtrado imágenes que se difundieron en medios de comunicación. Ese material podría ser inválido como pruebas dentro del caso. Oh, qué terrible. Y El economista nos dice el día de hoy que Clinton y Trump opacan debate con sus ataques y en fármacos hay indicios de la colusión. Dice Clinton, junto con Trump, dice, no quiero separar familias, lo mejor sería sacar a la luz a millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos, lo dice Hillary Clinton. Y Donald Trump dice, esta elección está amañada, en su momento lo veré si acepto o no los resultados. A lo mejor ya está sintiendo la pérdida y solo 6 territorios del país cuentan con prosperidad sólida. Y diputados suben a 18.62 tipo de cambio y plataforma petrolera. Duarte, sin localizar la PGR, le imputa lavado de dinero. Arca y Gruma cumplen en el tercer trimestre. Nadie quiere comprar Twitter por culpa de los trolls, dicen. Comisión de CIT revertirá recorte y el éxito no está en la grada, está en el rating, dice. Aquí es el rating. Y bueno, tenemos también que Citibanamex nos dice el día de hoy. El dólar se compra en 18.05 pesos, se vende en 18.80 pesos. El euro se compra en 20.0568, se vende en 20.6165. El Dow Jones está a la alza. En
122%, que sería 40.68, 18.202.62. Y bueno, vámonos con el clima el día de hoy, el sistema meteorológico. Va a haber canales de baja presión, el frente frío número 4 y zona de inestabilidad, tormentas puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Oaxaca y Chiapas. Esto también en tormentas fuertes en Puebla y Veracruz. Vamos a tener también una temperatura promedio en Tijuana de 16 grados centígrados, en Mexicali 22 grados centígrados, Hermosillo 24 centígrados, Mazatlán 25 grados centígrados, Guadalajara 17 grados centígrados, Zacatecas 15 grados centígrados, Puebla 15 grados centígrados, Cancún 24 centígrados, Acapulco 26 grados centígrados. El clima en la Ciudad de México para el día de hoy, tenemos una temperatura actual de 14 grados centígrados, cero precipitaciones, humedad de 69%, viento de 11 kilómetros por hora. También tenemos una temperatura máxima para este jueves, 21 grados centígrados, una mínima 11 grados centígrados. Londres tenemos 16 grados centígrados. La máxima con 6 grados centígrados, la mínima. Va a haber cielos cubiertos. En Miami tenemos cielo despejado con 30 grados centígrados, la máxima, 22 grados centígrados, la mínima. Por lo pronto, esto es todo. Mi nombre es Teresa Salazar. Pásensela muy, muy, muy bonito. Nos vemos el día de mañana. Les envío un fuerte abrazo y agradecemos a todo nuestro equipo, nuestra voz en off, Ismael Castro, a don Carlos que siempre nos sigue, a toda la gente bonita que nos sigue. Nos enviamos un abrazo. Quali tonali, buongiorno, good morning, and barip. Nos vemos el día de mañana. See you tomorrow. En periodismo independiente, estamos haciendo historia.